Hoy día estamos con 13 nuevas cooperativas en este nuevo programa 2023. Ya partimos en el 2022 con 20 cooperativas en que iniciamos este recorrido. Estas 13 van a tener que empezar, ¿no es cierto?, a lo que significa capacitaciones gracias a la Universidad de Chile, en que van a ir acompañándoles, tienen que armar proyectos de I+D. Por eso está aquí también nuestro socio, que es el Ministerio de Ciencia. Nosotros como Ministerio participamos apoyando el programa AgroCop Innova a través del fomento de la investigación, la innovación y el desarrollo de las cooperativas, poniendo al servicio de las cooperativas los conocimientos que se generan en el país para que puedan avanzar hacia Cooperativas 2.0. Este es para nosotros un compromiso y un acuerdo muy importante que nos permite justamente fortalecer el trabajo que las cooperativas vienen realizando de manera tal de incrementar las posibilidades fundamentalmente de comercialización, de innovación para el desarrollo de la agricultura y con ello la protección de la seguridad alimentaria y el bienestar de quienes hacen parte de las cooperativas y de la población que se puede ver beneficiada del trabajo que ellas realizan en general. Es muy importante porque así van conociendo más el producto. Y dentro de todas estas comunidades que parece que estás viendo en la pizarra, son 13 comunidades que han venido para acá. Y nos sirve también de la experiencia que cada uno plantea su problema. Y eso también a nosotros nos fortalece. Yo creo que a cada comunidad lo va a fortalecer eso. Vamos con otras energías a seguir produciendo, a seguir trabajando. Muy importante para nosotros como ciudadanos, como agricultores de la zona. Muy especialmente, yo vengo del pueblo de Socoroma, donde está la mejor producción del orégano. Para que ustedes vean acá, son trabajos ancestrales, a 3.200 de la comuna de Arica, así, ¿ya? Y esto se produce a través de andenes. Es importante de mantener nuestras costumbres y tradiciones que nos han dejado el pasado. El hito histórico es agricultura, ciencia, economía. Tres ministerios que nunca habían trabajado a nivel de este trabajo con cooperativas, que hay un entusiasmo de haber trabajado con ellas desde el momento cero. Y lo que estamos buscando al final de este camino es que con la DAES, con el Ministerio de Economía, se firme un sello cooperativo, un sello para estas cooperativas agroalimentarias, en el cual con este sello las cooperativas van a poder hacer un salto, ir hacia otras instituciones de fomento a buscar los apoyos que van a necesitar, ya sea apoyos de infraestructura, apoyo de maquinaria, apoyos comerciales. Ahí es donde apuntamos y, por qué no, también a buscar apoyos con otras instituciones internacionales. Por lo tanto, estamos acá trabajando con esta cooperativa 2.0 en que están ellas mostrando un nuevo camino para las cooperativas de Chile.